El invierno en Canadá se caracteriza por muy bajas temperaturas y frecuentes caídas de nieve. Algunas regiones pueden tener nieve desde octubre hasta abril. En el norte del país, las temperaturas son más frías y los días de invierno son cortos. La temporada fría dura de 3 a 4 meses y del 3 de diciembre al 16 de marzo. Canadá tiene cuatro estaciones distintas: invierno, primavera, verano y otoño. El clima y las estaciones varían en todo el país. El invierno es un buen momento para visitar Canadá, especialmente para los aventureros. Desde actividades únicas como trineos tirados por perros, hasta actividades más tradicionales de invierno como esquiar y patinar. Hay algo para todos. Además, Canadá cuenta con algunos festivales de invierno en esta temporada. Quienes hemos nacido o hemos vivido en un país tropical, con frecuencia nos preguntamos qué hace la gente en época invernal en los países donde hay las cuatro estaciones. En muchos de estos países los inviernos son muy largos y muy fríos. Me encuentro en la ciudad de Niagara Falls, en la provincia de Ontario, en Canadá, al frente de las cataratas del Niágara, y la temperatura es de menos 12 grados centígrados. Para contestar estas preguntas, vamos a hacer un recorrido por diferentes escenarios para mostrar las actividades que ejecuta la gente en esta temporada invernal. Ahora, amigos, los invito a que hagamos juntos este recorrido. Bienvenidos a la aventura. El verano es un muy buen momento para visitar el lago Ontario. En invierno, el lago Ontario se convierte en un lugar de gran atractivo turístico. Los inviernos en Ontario en ocasiones presentan cortas olas de frío cuando las temperaturas máximas permanecen debajo de los 10 grados centígrados, aunque por lo general la sensación de frío es mayor debido al viento. El penetrante frío tampoco se convierte en un obstáculo para poder tomar un baño en las gélidas aguas del lago Ontario y a una temperatura de menos 15 grados centígrados. Tampoco es un motivo el invierno para que la gente no pueda dar un paseo a orillas del lago Ontario para disfrutar de la nieve. Las ciudades canadienses cuentan con gran número de parques para que los niños y adultos puedan disfrutar del verano. Claro que también podrán disfrutar de estos parques en invierno, y entre más nieve se tenga, mayor será la diversión.
En invierno, las cataratas del Niágara se convierten en todo un espectáculo, un paraíso congelado. Las cataratas nunca dejan de fluir, pero algunas porciones de agua se convierten en hermosas esculturas de hielo. Mientras que las temperaturas bajan y bajan cada invierno, las cataratas no se detienen por completo. Pero sí hay muchas secciones de las cascadas que terminan por congelarse. Es un buen momento para lograr una excelente fotografía. Y si en tu visita a las cataratas de Niágara estás de suerte, podrás como premio lograr una fantástica toma fotográfica con el arco iris en primer plano. We'll be right back.
Tan solo se trata de perforar en el hielo un pequeño hueco con un taladro manual y a esperar los peces.